En Entre Ríos podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad. Con obras cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos. Si hay algo en la Argentina que nos une en una misma protesta, nos unifica en el mismo camino en decir esto es algo que hay que solucionar, es el tema de la inflación. Desde el oficialista más acérrimo, el más fundamentalista, hasta el opositor más contrasistema, plantean justamente el problema que está generando la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Y una de las cosas que en las últimas semanas estuvo en pleno debate, todo el mundo hablando de los nuevos billetes, de los próceres que van a estar en los billetes de 100, 200, 500, 1000, de las mujeres que van a estar en los billetes, detrás de eso se esconde o se omite dos cuestiones clave. La primera, que significa emisión. Si van a imprimir nuevos billetes, significa emisión. Porque no es sacar de circulación los otros, sino es agregar a los que están circulando estos nuevos diseños. La emisión es la primera de las cuestiones, que también ocurrió durante el gobierno de Macri, cuando se hizo el diseño de los animales. Fue la excusa perfecta para hacer nueva emisión y disimularla a través de mostrar que se estaba haciendo un nuevo diseño. Pero la segunda cuestión creo que es la principal, que es algo que hasta ahora nadie lo menciona. Ha pasado desapercibido completamente. Pero en la práctica usted y yo sabemos muy bien, porque lo hemos sentido, lo hemos percibido en cada una de las compras o del uso de la plata que hemos tenido que hacer. Me estoy refiriendo al encubierto corrimiento que se está haciendo de forma disimulada del dinero, del valor del dinero y de la moneda. Porque se habló de los billetes de 2.000 y 5.000, pero te dicen que no hay que hacerlos, no es necesario hacerlos, porque si no eso despertaría la inflación. Lo que no te cuentan es que el corrimiento se está haciendo hacia ahí. ¿De qué manera? Vamos a hacer un poco de memoria. No hay que ir demasiado lejos. Hasta hace un tiempo atrás, un par de años vamos a decir, las monedas que circulaban eran desde los 5 y 10 centavos, parece tan lejos eso, desde los 5 y 10 centavos hasta los 100 pesos. Esas eran las monedas que teníamos. 10, 5, 10, 25, 50, 1 peso, 5, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos, 20, 50 y 100. ¿Qué pasó? Se crearon los billetes de 200 y los billetes de 500. Luego se crearon los billetes de 1000 y paralelamente se fue corriendo para arriba el costado más alejado de la plata de alto poder adquisitivo, y eso es lo que hace que hoy en día el billete de 1000 se haya convertido en algo cotidiano y el billete de 100 pesos se haya convertido en un billete de cambio. Hoy el billete de 100 es propina, es cambio. Mientras que los billetes de 50 están cada vez más deteriorados, más olvidados. Los billetes de 10 son una reliquia. Y ni hablar de las monedas. Las monedas de un peso, que son las que quedaron. Las monedas de 10 pesos que habían inventado, de 5 pesos, para reemplazar el billete de 5 pesos que sacaron de circulación, así como también sacaron el billete de 2 pesos de circulación. Todavía no han sacado el billete de 10 pesos de circulación. Pero no les conviene, porque si lo sacan de circulación implica reconocer este corrimiento, que lo están haciendo de forma disimulada. Porque fíjense cuáles son los diseños de 100, 200, 500 y 1000. Todo lo que es la franja en la cual se están moviendo del peso pasó del 0 al 100, o sea, del 10 centavos al 100, pasó al 100 al 1000. Nos encontramos en una nueva franja. Próximo paso,
estamos encaminados, sin que sea necesario ser Nostradamus para poder saberlo o predecirlo, no es un oráculo el que lo siente y lo sabe, se vienen los billetes de 2.000 y de 5.000 inexorablemente en los próximos tiempos, porque la inflación va hacia ahí. Entonces, cuando te dicen que están combatiendo la inflación y te sacan billetes de nuevo diseño para decirte, mirá cómo estamos reconociendo a los próceres o a las próceres, lo único que están haciendo es esconder detrás de esa artimaña el verdadero problema y una solución que no es tal. Están creando las condiciones para la mayor inflación. Pero no solo por eso, sino porque además no hay un ancla de precios. No hay ancla. ¿Cuál es el precio? Hoy están todos los precios desacoplados. Hoy podemos pagar unas zapatillas, lo mismo que sale un alquiler, o podemos estar pagando un celular, casi lo que sale un auto usado, o podemos pagar una casa al precio quizás de un auto de alta gama. Es decir, los precios se han vuelto completamente relativos, porque no hay un anclaje. Antes todavía estaba muy cerca el uno a uno, y aún estaba el anclaje, uno veía que esto se estaba desfasando demasiado porque hacías la comparación. Hoy está muy alejado aquel tiempo y nos encontramos frente al problema de las anclas. Te ponen precios cuidados como si fuera la solución, cuando en realidad lo único que hacen es esconder un gran negocio que se hace únicamente con las grandes cadenas de alimentos, que son las grandes beneficiadas de estos, lo fueron durante la pandemia, y que mientras todos estábamos encerrados, sin poder trabajar, o trabajando al 20%, y ellos ganaron plata. Y hoy, sin pandemia, siguen siendo los grandes ganadores, porque la inflación les está siendo funcional, y los mecanismos a través de los cuales te dicen que están combatiéndola, son funcionales a esto. Supuestamente, la idea de los precios cuidados es anclar para que los precios tiendan hacia el precio cuidado. Sin embargo, sirve al revés. Se hace el acuerdo, inflaron el precio previamente al acuerdo porque se preanuncia, inflan el precio previamente, entonces el precio cuidado ya es alto, ya es más alto que lo que estabas pagando hasta hacía un mes atrás. Entonces cuando llega el precio cuidado ya está inflado. Y no hace otra cosa más que poner un nuevo piso a partir del cual todo lo demás sube. Entonces, el precio cuidado y los acuerdos de precio y los congelamientos de precios no hacen otra cosa más que ser funcionales a la inflación y serviles a las grandes empresas y a los grandes distribuidores que son los que siempre están ganando. Por lo tanto, es falso tanto en la cuestión monetaria como en la cuestión de acuerdos de precios y de combate a través de ese mecanismo. El otro gran problema que tenemos es el plan económico de Guzmán, que es el mismo que tenía Stusenegger, que es el mismo que tenían en la era del Macri, la devaluación programada. Durante todo este año, el año pasado, no ha hecho otra cosa más que anunciar que se va a estar devaluando progresivamente, consolidando lo que es la promesa de una devaluación. Es decir, comprá el dólar hoy y vos sabés que a fin de año va a salir más. ¿Por qué? Porque lo dice el mismo ministro de Economía, que ese es el plan, que hacia eso van. Y si encima nos está conteniendo la inflación, el aumento del dólar va a ser aún más, porque es donde se les escapa la tortuga, porque incluso es funcional a estas ganancias que están teniendo. Esa es otra de las cuestiones que a veces hasta cuando uno se da cuenta, dice, no puede ser tan evidente y a la vez tan hipócrita, en contra de lo que es el bolsillo del ciudadano. Y otro grave problema es, en estos desacoples de los precios, todos tendieron a la dolarización, tanto los productos
vamos a decir, un neumático, se busca siempre dolarizar. Las casas se dolarizan, los autos se dolariza el precio, los alimentos se dolarizan por la exportación, por los problemas económicos a nivel internacional, por la mar en coche. La nafta, el combustible, todo se dolariza. Los servicios públicos, la electricidad, el gas. Y así encontramos que el último eslabón que se dolariza es el salario. Y no se va a dolarizar. Porque no es conveniente para este sistema de inflación funcional a los grandes intereses. La inflación se ha convertido en un negocio. Y nosotros somos simplemente los peones que estamos pagando para que otros se estén beneficiando. Porque la inflación, a través de este mecanismo del salario desacoplado, se trata de actualizar con las paritarias. Pero las paritarias cumplen una función falaz. Piensen y hagan un poco de memoria de cómo las plantean, desde el gobierno o desde las empresas. Vamos a hacer la paritaria. La proyección de este año va a ser de 33%, por lo tanto las paritarias tienen que tratar de cerrar ahí o un punto por encima. Sin embargo, la funcionalidad de la paritaria no es anticipar la inflación, sino actualizar lo perdido. En la práctica se está dando de esa manera. Cuando llega el momento de hacer la actualización de la paritaria actualiza y te dicen, bueno, hemos recuperado, si hubo una inflación del 50%, nosotros hicimos un acuerdo de 49%, quedamos un punto abajo. No, hagamos 51%. Perfecto, listo, estamos un punto por delante, pero de la inflación pasada, cuando en realidad después los acuerdos se hacen con la inflación futura, en el discurso. Y en la práctica es al revés. Se está haciendo una paritaria que siempre queda un paso atrás. Cuando se hizo la actualización, inmediatamente se empieza a hacer la inflación. Inmediatamente empiezan a actualizar los precios de los combustibles, los precios de un reetiquetado de los alimentos, de las góndolas, un cambio y un adelanto en lo que son las prepagas, un aumento en lo que son los servicios públicos, y ya quedó atrasada nuevamente hasta el próximo acuerdo paritario, lo que se va a alcanzar con cláusulas gatillos cada vez más cercanas, y así estamos en esta rueda de inflación funcional a los grandes negocios. Mientras los salarios sigan siendo la variable última de ajuste y la inflación siga siendo combatida echando leña al fuego, el problema va a persistir. Y por más discursos bonitos que hagan, nosotros, el pueblo, seguimos pagando, seguimos perdiendo, y los grandes ganadores siguen siendo los mismos. Los políticos y las grandes compañías que manejan los hilos de este país y que nos llevan a la perdición, porque para ellos es ganancia. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, los espera en Los Pinos 20, de Barrio Zapata. Si sufrís violencia de género, si necesitas ayuda, llámanos, ponete en contacto con nosotros y te ayudaremos. Estaremos para contenerte, ayudarte y darte una mano. Es un mensaje de Amelia Sosa, presidenta y fundadora. Teléfono 03442-457478. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Tenemos nuestra página de Facebook, Ayuda a Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. También en Instagram nos podés encontrar. Te esperamos. We'll be right back.
Más gestiones y más proyectos. Tenemos el compromiso de gestionar constantemente para nuestra ciudad. Desde comienzos del 2020, aún con todas las dificultades que significó atravesar una pandemia impredecible, logramos un total de 18 importantes convenios para Urdinarrain, como 40 viviendas a través del programa Casa Propia, el reemplazo de cañerías de agua potable, el reemplazo de luminarias de sodio por tecnología LED, la ampliación de la red cloacal, 100% de cobertura para la ciudad, ampliación de la red de gas, nuevas cámaras de seguridad, más equipamiento municipal, nuevo banco de ayudas técnicas, ampliación y refacción de la escuela técnica número 18, limpieza de la laguna anaeróbica, programas para emprendedores y el programa para hacer semipeatonal la Avenida Libertad. Estos son algunos de los proyectos que marcarán un antes y un después, porque llevamos gestionados más de 500 millones de pesos, porque hay más obras, hay más oportunidades y mejor calidad de vida para todas las personas, porque un municipio activo es una ciudad en movimiento. Municipio de Urdinarrain, una ciudad en movimiento. Giana Distribuciones. Experiencia e innovación en productos congelados que garantizan su confianza de marcas únicas y exclusivas. Entregas rápidas y eficaces con su rigurosa cadena de frío. Estudio Santa Isabel. Contador Roque Ricardo Díaz y asociados. Primero de mayo 145 Gualeguaychú. Estudio Santa Isabel. Río Uruguay Seguros. Pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. Oficina de Arquitectura Contemporánea. Trabajamos para que consigas tus propósitos. Gilbert es un pueblo que se traduce en obras. Es un pueblo que no se olvida de su gente. Es un pueblo que se traduce en compromiso. Trabajamos en ser más accesibles. Gilbert, un pueblo que crece haciéndolo juntos. En Entre Ríos podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad. Con obras cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos. Estamos atravesando tiempos de incertidumbre, tanto en lo cotidiano
de vivir el día a día tratando de llegar a fin de mes, como en lo que es lo político. No sabemos quiénes son los que están verdaderamente conduciendo los destinos del país. Tenemos ahí a Alberto Fernández disputando poder con Cristina Kirchner dentro de un mismo espacio. Tenemos el mismo frente de todos disputando poder internamente. Tenemos una oposición que está fragmentada, a pesar de que están todos dentro de un frente. Cada uno tiene una especie de identidad, pero ahí dentro también están muchos matices que están en juego, con vistas incluso al 2023, ya en lo que sería, a mi punto de vista, la campaña política más extensa de nuestra historia que estamos viviendo. Para charlar un poco sobre cómo estamos, sobre cuál es la situación de nuestra provincia y a nivel local y el impacto de las cuestiones nacionales, está con nosotros hoy acompañándonos Nicolás Matiauda, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Alejo. Gracias por la invitación. Hace tiempo teníamos una canción que decía ¿cómo estamos hoy? Y creo que por ahí podríamos empezar esta nota. ¿Cómo ves el escenario político y el escenario económico de nuestra Argentina? Bueno, es un escenario de preocupación. Vivimos la preocupación porque por lo menos siento, por lo menos veo, comparto la gran preocupación que tiene la sociedad, nuestra familia, nuestros amigos sobre la situación actual. Es una realidad que es insoslayable, nadie la puede negar, y en ese contexto de preocupación, para dar un poco de aires de positivismo, lo que veo es que hay un gran anhelo de que llegue el 2023 para ver si la Argentina realmente se reencauza y vuelve a ser una potencia en el mundo. Una Argentina que está atrasada, que está disociada completamente de lo que es la realidad mundial, y esto lo vivimos a diario, ¿no? El problema de la inflación, el problema del dólar, el problema de la escasez de insumos para la producción, el problema de los costos de los alimentos. Una realidad que creo que es hasta injusta para la Argentina, ¿no? Porque un país que tiene grandes recursos humanos, grandes recursos económicos, recursos naturales, realmente una situación que es difícil de entender por la cual estamos atravesando. Así que, en principio, estamos esperando nosotros los dirigentes políticos y creo que la sociedad en su conjunto, la posibilidad de que el año que viene a través del voto podamos cambiarle el rumbo a nuestro país. Hace un tiempo atrás estuvieron haciendo marchas los sectores agrícolas, justamente en donde estuviste presente para la movilización, donde se hacían reclamos en contra de las políticas que el gobierno estaba llevando adelante, en contra de aquellas pretensiones de aumentar las retenciones que había en ese entonces, que siguen estando presentes, siguen ahí. Me pregunto en qué situación nos encontramos hoy, viendo el escenario internacional, donde las predicciones de los grandes gurúes internacionales, que son los que manejan más que nada los hilos de todo lo que está pasando, pero predicen que va a haber hambruna. Le echan la culpa a la guerra, le echan la culpa a la pandemia, que lógicamente con las restricciones que hubo se cayó muchísimo la producción durante un largo y extenso tiempo, más que nada en Argentina, por las restricciones. Y me pregunto el escenario de Argentina y el campo, siendo exportador de materias primas, ¿cómo nos estamos perfilando en esa situación? Porque hasta podría ser una oportunidad, pero nos encontramos que en vez de estar aprovechando esa oportunidad, estamos peleándonos por dentro. Bueno, es una oportunidad, sin lugar a duda, es una oportunidad para la Argentina porque tenemos lo que hoy el mundo necesita, ¿no? Necesita materia prima, necesita alimentos, necesita combustibles, y esto hace que la Argentina tenga en su matriz productiva la posibilidad de producir todo lo que hoy el mundo demanda. Lamentablemente lo que no tenemos es la inversión, la infraestructura necesaria para hacer de todo eso una gran oportunidad. El problema que yo veo en términos generales para el sector agropecuario no está vinculado precisamente a la capacidad que tiene por sí el sector, sino todas las políticas que interfieren en un escenario que sea amigable con el productor agropecuario. Y esto no quiere decir que tengamos que hacer un abuso de lo que son los precios internacionales. Los precios internacionales, como lo dice, es un precio que lo fija el mercado internacional y no tiene nada que ver con la realidad
del mercado interno, que es lo que el gobierno injustificadamente y con injusticia quiere hacer recaer como responsabilidad al sector agropecuario. Los reclamos concretamente del sector agropecuario es, en primer lugar, el desdoblamiento cambiario, que es mucho más grave que lo que es la aplicación de las retenciones, porque el desdoblamiento cambiario hace que hoy el productor agropecuario de lo que recibe del precio internacional sea tan solo el 30%. Y por el otro lado, la escasez de insumos que son vitales para poder arrancar los ciclos productivos, la escasez de combustible, hoy en la Argentina es realmente muy grave, no nos permite fijar el precio ni las tarifas de los servicios, trae serios problemas en lo que es la logística y distribución de insumos y por supuesto de mercadería, lo que está vinculado a la producción de neumáticos, que son también insumos elementales para que las herramientas puedan realizar su trabajo. Y bueno, una oportunidad que se está perdiendo a nivel mundial, por ejemplo en el caso de las carnes, que es la colocación de nuestros productos que son vitales. Todo eso hace que sea un combo negativo en la relación entre el gobierno nacional y el sector agropecuario. Hay también un factor clave en esta cuestión de los insumos y el precio externo y el interno, en lo que es el desacople de todos los tipos de precios, de todos los anclajes de los costos. No tenemos idea cuánto cuesta cada cosa, porque antes tenía, hasta el día de hoy todavía recordamos del uno a uno cuánto valía cada cosa y hacemos la comparación de hoy. Y sin embargo, las referencias se han perdido. Hoy podés estar pagando un par de zapatillas lo mismo o más que un alquiler de una casa. O sea, hay una pérdida por completo de lo que son las nociones de los precios, tanto mucho más en lo que tiene que ver con los alimentos. Y ahí también está esta cuestión que mencionabas de del tipo de cambio, ¿no? que está habiendo, cómo la inflación en distintas aristas está pegando en la raíz de cada una de las cuestiones que son fundamentales para el trabajo. Bueno, el problema que tiene hoy el vecino también lo tiene el productor agropecuario, porque también es vecino, digamos. No podemos pensar al productor agropecuario como alguien por afuera de la sociedad. El problema de los alimentos también lo tiene no solamente el productor agropecuario, sino también sus empleados. Nosotros somos parte de un eslabón de una economía. Esa economía es lo que no está funcionando. La escasez de insumos, como vos bien decís, genera que haya toda una distorsión en los precios de referencia, en donde también el productor agropecuario paga sobreprecios en el caso del gasoil, un gasoil que hoy está alrededor de 220 pesos el litro. El problema de los neumáticos, que es algo muy evidente. Ahí también, perdón, ahí en esa cuestión de los combustibles, una puja para que se eleven los precios del combustible para acomodarse a lo que son los precios internacionales que están justamente llevándose. Claro, es que en términos generales y sin ser un economista, el problema grave que tiene hoy la Argentina es un problema de salario, ¿no? La pérdida de valor de la moneda nacional, y ahí es donde está el punto o el kit de conflicto en justamente el problema de los precios relativos, ¿no? La verdad que uno no sabe cuánto tiene en su bolsillo y cuántos bienes puede adquirir. Este es el punto esencial. Por eso te hablaba de la necesidad de renovar nuestra esperanza a partir del año que viene. Y en eso nuestro espacio está trabajando en una propuesta política para generar, a partir también de la experiencia, ya de un periodo en donde no hemos tenido todos los logros que hemos esperado o que esperábamos, generar algunos cambios para realmente poner en marcha una Argentina, una provincia también, que también vemos que está frenada, la provincia de Entre Ríos. Ahora entramos directamente en esta cuestión de el perfil para el 2023, pero no quiero dejar pasar que es mucho tiempo para el 2023. Es mucho. Estamos hablando de un año completo y más para lo que son las elecciones y las PASO, las elecciones definitivas y la renovación de gobierno, si es que lo hay. Entonces, ¿qué pasa en el medio? ¿Cómo manejamos el medio? Porque si es una simple espera, no tenemos muy lejos lo que fue la espera entre las PASO que perdió Macri y diciembre con la renovación. Fueron 2 meses y medio que se elevó de 30 pesos el dólar a 60, o sea, hubo un salto cuántico en tan solo 3 meses, y acá estamos hablando de más de un año.
Y puede ser peor, porque estamos hablando solamente de las postas en cuanto a los periodos de elecciones. Después tienen que venir los cambios. Y los cambios tienen que también impactar positivamente en la sociedad. O sea que nosotros tenemos un escenario, o yo analizaría en términos personales, analizaría un país en donde de aquí recién a 2 años podamos empezar a ver algunos cambios que sean perceptibles para todos nosotros, ¿no? Es un tema muy largo, como vos analizás. Es un tema que va a llevar un tiempo. Vamos a tener que esperar el tiempo suficiente para que estos cambios realmente puedan impactar. No son momentos fáciles lo que le vienen a la Argentina, y tampoco le van a venir después, porque van a ser momentos de mucho sacrificio. Lo que acá se está proponiendo, lo que se va a proponer, es realmente un reseteo de la economía argentina, un reseteo también de los principios y valores que quiere expresar la sociedad argentina en su conjunto. Por lo tanto, no va a ser momentos fáciles. Va a haber mucha tensión, y yo pienso que la elección también va a ser una elección bastante cruenta, sangrienta, en donde realmente se definan dos modelos de país antagónicos completamente. No creo que haya espacio para terceras fuerzas, esta es mi percepción, porque en definitiva lo que se necesita es contraponer una propuesta con la otra, y en esto me parece que la sociedad argentina está frente a la última oportunidad de que el país pueda salir adelante. En esta cuestión del perfil hacia el 2023, hace poco participó usted del plenario de Juntos por el Cambio, de equipos de gobernanza, y ahí estaba Patricia Bullrich, estamos hablando de referentes como Mauricio Macri. ¿Cómo es ese perfil en el que usted está participando? Bueno, yo comparto la mirada de este sector de Juntos por el Cambio en primera instancia, por la firmeza que tiene y la convicción para generar algunos cambios que se necesitan. En primer lugar, el modelo económico, ¿no? Realmente darle fortaleza al Banco Central para que realmente cuide la moneda nacional, ¿no? Y recuperar la posibilidad también de algo que está muy instalado en la Argentina, que es la posibilidad de operar simultáneamente con dólares y con pesos. Esto es una propuesta que me parece que va a fortalecer en definitiva la economía, ¿no? Hoy, vos sabés bien, las operaciones inmobiliarias están absolutamente frenadas precisamente por la indisponibilidad de dólares en el mercado. Volver a reactivar la actividad vinculada a la construcción tiene mucho que ver con el fortalecimiento de la moneda nacional. Y por supuesto el recobrar el valor relativo de las cosas a través de la dolarización de alguna parte de la economía. Por el otro lado, el desdoblamiento cambiario, digamos, tiene que ser resuelto. El sector agropecuario y todo lo que está vinculado a la exportación está seriamente afectado, porque estamos con un dólar subvaluado, lo cual no nos hace competitivo. Por el otro lado, lo que está vinculado a las instituciones, ¿no? Claramente el perfil de Juntos por el Cambio, de esta expresión que está vinculada a Patricia Bullrich, a Mauricio Macri, tiene que ver con la recuperación de la soberanía, ¿no? Volver a recuperar el control del Estado. Y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con la recuperación de los territorios patagónicos. Digamos, hay una firme convicción de recuperar la Patagonia, poner avanzar sobre estas intrusiones que tienen los mapuches en territorios que en definitiva son propiedad privada, y digamos hacer un análisis profundo de la situación política, pero sobre todo en esto darle rienda libre a la justicia para que pueda actuar justamente con el músculo del Estado, que serán en tal caso la presencia de las fuerzas de seguridad en la Patagonia, y darle una fuerte lucha al narcotráfico. Estos son los ejes principales, ¿no? Lo que se está planteando es la recuperación, en primer lugar, como símbolo de lo que es la lucha contra el narcotráfico en la ciudad de Rosario, pero el problema del narcotráfico está en todo el territorio nacional y, por supuesto, se ha masificado en todas las localidades a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Así que un fuerte embate justamente contra el narcotráfico, que es uno de los flagelos más importantes que tiene hoy la República Argentina. No quiero quedarme solo con la cuestión nacional, quiero ir también a la parte provincial. En cuestiones provinciales tenemos hoy en día, en esta cuestión del campo,
una ley de agroquímicos que en aquel entonces se había propuesto, que fue, se llevó a foja cero y nunca más volvió a tratarse el tema. Quedó ahí, en el limbo, perdido, como si ya no fuera un problema, como si ya no hubiera nada que regular ni que estipular. Y vemos que las leyes, la aplicación de las cuestiones legales, de tanto punitivas como también de regulaciones y ordenamiento, van quedando muchas veces truncas o anticuadas o descalzadas de lo que está ocurriendo en la realidad cotidiana. ¿Cómo se perfila eso? ¿Cómo lo ve usted? Es uno de los grandes compromisos que había tomado el gobernador Bordet, el abordar el problema de la ley de agroquímicos. Sin embargo, no ha habido ningún avance en la comisión correspondiente, a pesar de que hay algunos trabajos de la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas. Pero, sinceramente, todavía no ha llegado el proyecto a la comisión correspondiente. Espero que esto lo podamos abordar, porque es una preocupación no solamente para la sociedad, sino también para el productor agropecuario, que ve una producción con serias dificultades, producto de la incertidumbre que genera no tener, o mejor dicho, tener un vacío legal al respecto. La justicia ya dio una manda de tener que resolver este problema a través de la legislatura y es un proyecto que estamos viendo. Pero en términos generales, este segundo gobierno del gobernador Bordet ha sido bastante deslucido en materia legislativa. Ha habido muy poco trabajo legislativo. Prácticamente los temas que se han abordado tienen que ver con políticas de género, básicamente, pero en definitiva no se ha trabajado lo necesario para resolver el problema de la gente. Nosotros, cuando recorremos el departamento o la provincia de Entre Ríos, vemos básicamente una provincia que está parada, que está paralizada, una provincia en donde sus organismos no funcionan correctamente. Tenemos problemas, por supuesto, a lo largo y a lo ancho, en todo lo que tiene que ver con la red vial, que eso dificulta enormemente y aumenta los costos de la producción. Tenemos problemas en cuanto al desfasaje, en cuanto llegan las ayudas, por ejemplo, al sector turístico después de la pandemia, los recursos económicos que son escasos. Lo mismo le ha ocurrido al sector agropecuario, ¿no? Las emergencias llegan desfasadas, por lo tanto se pierden los ciclos productivos, se pierde el valor de la ayuda, en definitiva, estatal. Y bueno, creo que también un gobierno que ha hecho la plancha en términos de que solamente se ha preocupado por administrar básicamente el cumplimiento de los salarios, pero que nada ha hecho en cuanto a inversión de infraestructura y al atraer también inversiones para que la provincia realmente despegue. Esta es una provincia riquísima en cuanto a los recursos naturales y tan solo somos 1.400.000 habitantes, así que deberíamos estar mucho mejor de lo que estamos. Una provincia rica en cuanto a lo que puede generar y que tenemos que repartir entre muy pocos entrerrianos, y sin embargo los entrerrianos se van a otras provincias porque ven mejores oportunidades. Vemos provincias como Santa Fe, como Córdoba, que son pujantes en términos económicos, sin embargo Entre Ríos está atrasada. Bueno, es una deuda pendiente y creo que por ahí va a ir nuestra propuesta política para el año 2023, precisamente, ¿no? Volver a poner en valor la provincia de Entre Ríos como una provincia rica en recursos humanos, naturales y económicos, o al menos disponibles, para que esta provincia realmente vuelva a ser una perla. Clave el tema obra pública, en donde usted ha formado parte de la Comisión Legislativa de Obra Pública, el tema de la cuestión vial, que en Entre Ríos, para el tema agropecuario, es constante el movimiento de camiones, de transporte, y puso a Córdoba como uno de los ejemplos a donde mirar. Hace un tiempo atrás estuve allá y las rutas, tanto las rutas nacionales y provinciales como incluso las rurales, se encuentran en estados increíbles en lo que es la comparación con lo que uno está acostumbrado a ver. Y me pregunto qué tanto nos va a llevar a nosotros poder poner en valor nuevamente nuestras rutas, porque hasta las obras más nuevas, como la Ruta 14, que es una de las rutas que inauguró Cristina hace 6 años atrás, vamos a decir, no me acuerdo exactamente cuándo, pero fue hace muy poco, ya está sufriendo los embates del tiempo, de falta de mantenimiento, y ni hablar los accesos que tenemos acá en Gualeguaychú,
que forman parte también de cuestiones de inversiones provinciales que tienen que hacerse. Hay numerosos ejemplos, rutas entre ciudades, entre localidades rurales. ¿Cómo lograr hacer eso? Porque nos encontramos no solo con una cuestión de hacer cosas nuevas, sino también refaccionar todo lo que está mal hecho o que se está deteriorando por el paso del tiempo. Cada vez que votamos el presupuesto todos los años, planteo siempre lo mismo, ¿no? La necesidad de crear una ley en donde pueda garantizar que parte del presupuesto que votamos los legisladores sean como mínimo lo elemental para poder mantener la infraestructura de la provincia de Entre Ríos. Y no hablo solamente de caminos, hablo de los edificios escolares, de las comisarías, de los hospitales, de los caminos, de todas las inversiones productivas que ha hecho el gobierno en algún momento, que es el rico patrimonio que tiene la provincia de Entre Ríos. Los puentes, los caminos que se cortan por falta de mantenimiento de puentes. En el departamento de Gualeguaychú hay varios puentes caídos, pero te diría que esto se replica en toda la provincia, ¿no? La falta de comunicación. Entonces, la falta de comunicación en cuanto a inversión de comunicaciones, precisamente, ¿no? Que eso no tiene que ver con la inversión del Estado, sino con la, digamos, como una... algo que debería impulsar el gobierno provincial para que podamos llegar con servicios de internet a más localidades, ¿no? Bueno, planteo siempre esto, la necesidad de poder mantener como mínimo lo que hemos recibido, porque nos estamos comiendo la infraestructura productiva, social, de salud, producto de la falta de inversión. Da vergüenza realmente los presupuestos que manejan algunas instituciones escolares, que ni siquiera les alcanza para poder cumplir con los servicios elementales de higiene y de limpieza. Y muchas veces son las cooperadoras las que terminan apoyando a las instituciones. Sobran las cooperadoras de apoyo a las comisarías, a los bomberos, a las escuelas, a los hospitales. Y esto es una responsabilidad que debería ser del Estado. Es del Estado, pero que de alguna forma, por falta de recursos, por falta de posibilidades, termina siendo delegada en el privado que se organiza de alguna manera. Bueno, estas son las cosas que nosotros tenemos que tratar de cambiar, ¿no? Este ha sido un gobierno que ha sido muy prolijo en el pago de salarios a los empleados públicos, lo cual lo celebramos, pero que ha ido incorporando en su planta permanente empleados en detrimento del mantenimiento de la infraestructura. Bueno, habrá que dar algunos debates, tiene que ver también con la caja de jubilaciones, que pareciera como que uno lo saca de cualquier lado, pero hay un estudio que revela que el promedio de la edad de jubilación en los últimos 10 años ha bajado 10 años, justamente. Para que vos tengas una idea, ¿no? Lo cual hace que las jubilaciones sean anticipadas y se vuelvan un gasto importante, un déficit importante para la economía de la provincia de Entre Ríos. Son datos que, contados así, de forma por separado, es difícil de comprender. Pero no, pero cuando vas uniendo los puntos, te das cuenta de que es una provincia que está paralizada, una provincia que no tiene recursos económicos. Y que el impacto se va a sentir también en un par de años. Sin lugar a duda, porque si el deterioro sigue avanzando, como avanza, el 90% de la red de caminos es de carácter rural. ¿Cuántos caminos se han perdido por falta de mantenimiento? ¿Cuántas herramientas están obsoletas? ¿Cuántas herramientas ya están fuera de funcionamiento? Pero por decir algunos casos. Entonces, bueno, hay cosas que tenemos que cambiar. Para eso que necesitamos vientos de cambio. ¿Qué es lo que proponemos? La alternancia. Hoy hay una oportunidad. Juntos por el Cambio, después de 5 periodos consecutivos de justicialismo, realmente trae una propuesta renovadora. Creo que hoy la ciudadanía, los vecinos, los ciudadanos de la provincia de Entre Ríos tienen una oportunidad histórica que no deberíamos dejar pasar. Último. Hablamos de lo nacional, de lo provincial. No quiero dejar pasar una de las denuncias que hizo un pedido de informe, para ser más preciso, por un tema, un problema que está habiendo en la Reserva Natural Las Piedras. Cuéntenos un poco de qué se trata de eso. Bueno, como es de conocimiento de los vecinos de Gualeguaychú, hay un programa financiado por el Gobierno Nacional de construcción de 20 viviendas en la Reserva Las Piedras, que hasta hace pocos años era de explotación por parte del agrotécnico. En aquel momento hubo una intervención del municipio que tomó esa propiedad para hacer, digamos, algunos programas de explotación de carácter agroecológico. Y ahí, bueno, se argumentaba que la explotación que llevaba adelante el agrotécnico no era compatible con este tipo de actividades.
a partir de la inquietud de los concejales de la ciudad, hemos advertido que podría haber algunas inconsistencias para llevar adelante este programa, por eso es que le he solicitado al ministro de la Producción, del cual depende la Secretaría de Ambiente, que me haga un informe pormenorizado de si el municipio ha cumplido con todos los requisitos que se requieren para ver si se puede llevar adelante un programa de viviendas de estas características en un predio que en principio está determinado como reserva natural. Así que bueno, estamos a la espera de esta contestación, esperemos a partir de eso ver cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Nosotros no descartamos de que haya que tomar tenga que tomar parte la justicia, por lo tanto, bueno, queremos tener en primera instancia todo lo que son las pruebas para ver con qué contamos para hacer las presentaciones judiciales. Nicolás, muchísimas gracias por la participación, por haber traído este panorama y tu mirada respecto a la situación tanto nacional, provincial y local. Bueno, nos queda nada más que despedirnos. Te agradezco, Alejo, a vos la invitación, decirle a los vecinos de la ciudad y a todos los ciudadanos de la provincia de Entre Ríos que tenemos que trabajar en un proyecto esperanzador en donde todos nos sentamos incluidos, en donde aprendamos de los errores cometidos, que por supuesto tengamos la virtud y la humildad para poder cambiar un proyecto que tiene que ser de construcción colectiva. Así que simplemente esto y agradecerte nuevamente por la invitación, el contacto permanente que me das a través de tu producción para estar en contacto permanente con los vecinos. Así pasó entonces Nicolás Matiauda por Territorio Político. En Entre Ríos podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad. Con obras cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos.